Gracias, Señor. Lo hemos logrado. Hemos recuperado su alma. Por suerte lo salvó el cura. Siempre lo soluciona todo, ¿no? Solo en las películas. ¿Vemos otra? No, Sofía, ya no. Mónica está muerta de sueño y mañana tenemos un día largo. Que ella se vaya a dormir, ¿qué importa? Sofía. Yo no tengo sueño, si ella quiere que se vaya a dormir. Sofía, pórtate bien. No hay problema, yo puedo subir, dormir un rato. ¿Mi papá ya? Entonces sí. No, a tu cuarto. Sube tu maleta. ¿Ya se te pasó? Bueno. Lávate los dientes y ponte la pijama, que mañana tienes que seguir ayudando con la mudanza. Regreso en 10 minutos y tienes que estar lista para ir a dormir. Ya. Papi. Creo que hay ratones en mi cuarto. Hace rato vi uno. De repente era una rata y era bien grande. ¿Qué? En la otra casa también había ratones, pero solo en tu cuarto. ¿Aló? Sí, sí, ya llegamos. Sí, estamos en plena mudanza. ¿Perdón? Mañana. Es que no nos hemos terminado de mudar todavía. Estamos llenos de cajas por todas partes. No, no, sí, entiendo. Entiendo. Entonces mañana a las 8. Listo. ¿Escuchaste? Sí, claro. Entonces no vas a estar aquí el fin de semana. No, el domingo sí. El domingo voy a estar acá todo el día. ¿Lista? Sí. Buenas noches. Chao, papi. ¿Te extrañas? Y yo también. Sofía, tienes que empezar a llevarte mejor con Mónica. Ella es parte de la familia y yo la quiero mucho.
miedo y estoy acá solita. ¿No te puedes quedar acá conmigo? Sofía, ya te conozco. Tú no le tienes miedo a nadie. Además, ya estás bien grande ya. Ya pues, papá. A menos que te ataquen los ratones. Son un montón de ratones, hijita. Lo que hay aquí en esta casa por todas partes hay ratones, ¿ah? ¿Eh? Ya, buenas noches. Papi. No, hijita. Nos vemos mañana. Ya están anunciando la exposición. No saben que ni siquiera ha empezado. ¿No vas a extrañar todo eso? Como les he pedido que el tema sea naturaleza, este lugar me queda perfecto. No he visto ni una sola casa alrededor. Gracias por tener tanta paciencia con Sofía. Carajo. Sonríe. No quiero. Una más. Posa, pues. Ya, basta. ¿Nos escucharán en otro cuarto? Voy ahí si tu hija me echa veneno a la comida. Gracias, mi amor. Sofía, ¿te sirvo? Papi, ¿puedo ir contigo al trabajo? No, una ametralladora no es un lugar para niños. ¿Y qué voy a hacer acá? Bueno, hay que ayudar con la mudanza. Yo no quiero estar acá sola.
No vas a estar sola. No sé para qué hemos venido. Y aquí no conozco a nadie. Voy a estar aburrida. Bueno, hay muchas cosas que hacer en la casa. No vas a tener tiempo de aburrirte. Además, estás de vacaciones, ¿no? Yo no quería venir aquí. Quiero aprovechar el sol y salir a tomar unas fotografías. ¿No quieres acompañarme? Papá, de verdad, ¿no puedo acompañarte a la oficina? No, Sofía, no. Voy a estar ocupado y no me puedo encargar de ti. ¿Por qué no ayudas a Mónica con sus fotos? ¿Sofía? Y bromas. Ya basta. He sido muy paciente contigo, pero esto no lo voy a aguantar. ¿Qué cosa? ¿Qué te echo yo? Anda a tu cuarto. ¿Qué? Hazme caso, anda a tu cuarto. En la noche voy a hablar con tu papá. Oye, tú estás loca, ¿no? Por favor, anda a tu cuarto. Ella está loca, papá. Tú no estás acá, por eso ella siempre... Tú sabes muy bien lo que has hecho. Papá, yo no he hecho nada. Mónica ha podido hacerse daño, Sofía. Estoy muy molesto contigo. Tú siempre haces lo que ella dice. A mí nunca me traes nada. ¿Y es su culpa de quién es? No, papá, tú le prefieres a ella. Ay, Sofía, tú sabes perfectamente... Es verdad. Eso no es así. Ella no debería castigarme. No es mi mamá. Bueno, lo siento. Esta vez Mónica tiene razón. Esta semana te quedas sin propina. ¿Y qué voy a comprar acá? Espéranos aquí.
afuera. ¿Aló? ¿Policía? Sí, lo llamo de los Robles 340. Sí. Escuchamos unos ruidos en la casa y... Sí, el fondo de la sartén, no sé. ¿Me pueden mandar, por favor, una patrulla? Mateo, ven. Ya, no importa, no importa, gracias. La única patrulla que tiene no tiene gasolina. Mira esto. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué haces? ¡Ey! Es una puerta, ¿no? ¿Te hablaron de esto? No. ¿Para qué taparían una puerta? ¿Sótano? Sofía, cuidado, te caes. ¡Ay, va! ¡Sofía! ¿Te has puesto zapatos? Bueno, ya, basta. No, 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 un ratito más, por favor. ¿Qué pasó? Yo no fui, el carro se cayó. ¿Y si no fuiste tú, quién fue? No importa, Mateo, es un jarrón viejo. ¿Nos vamos? Estoy ocupado, me dice. Estoy ocupado, papá. Pucha, yo le decía eso a mi viejo, al toque sacaba la correa. ¿Y a ti no? Tú no puedes hablar con él. Sí, sí puedo. Solo que no me parece tan grave. Acá no hace nada. Para con los amigos, el teléfono. La chica está bueno. Para atrás de ella todo el día. Yo veo que no hace nada. Pero él me dice que está ocupado. ¿Sabes? Yo quiero que estudie. Que no se quede en este pueblo.
De acá debemos irnos. ¿Tú no crees? ¿Tú qué haces acá? No mucho. Más o menos habrán sido 3 de la mañana por ahí. ¿Ah, sí? En el fondo del azar. Dicen que escucharon ruidos y que no había nadie. ¿Y ahora sí? ¿Qué, tú crees en eso? No, pero no es la primera vez que se escuchan ese tipo de historias del fondo del azar. ¿Por qué? ¿Cómo crees en eso? No. ¿Dónde vas, Rafael? Borra esa foto. ¿Ya te vas? ¿Estás cansada? No pude dormir. Llevan 2 noches. Deberías tomar una siesta ahora en la tarde y descansar un poco. ¿Qué hiciste hoy? Nada. ¿No te provoca que te dé unas clases de fotografía? Es muy divertido. Alba, amor. Sí, te estamos esperando para comer. Ah. Ok. Sí, no te demores. Chao. Tu papá va a llegar tarde. Bye.
¡Sofía! ¿Qué haces? Nada, en mi cuarto. ¿No has escuchado nada? ¿No has visto nada raro? ¿No te provoca? Se queman. ¿Cuánto tiempo habrá estado ahí? Yo sé que se queman, pero no se revientan. Además, eso no es todo. Un sótano secreto, dibujos extraños en las paredes, ruidos, objetos que se caen. Amor. No se te ocurra decir que me lo estoy imaginando. ¿Hace cuántos días que no duermes? No sé. Intenté dormir esta tarde, pero no pude. ¿No será eso lo que te tiene alterada? No estoy diciendo que te imaginas cosas. Tal vez estás un poco más sensible. Si quieres regresar a Lima, podemos verlo. No quiero volver. Tienes razón. Puede ser eso. Estoy cansada. Pesadilla. No, papá, ya estaba despierto, te lo juro. No, acá no hay nada. No, pero... Hija, todo el tiempo mientes. Mateo, está muy asustada. Sofía, ya no eres una bebita, por favor. Pero, papi... Si quieres, puedes quedarte a dormir con nosotros. Sí, Mónica, por favor, no quiero quedarme aquí. No, de ninguna manera. No, pero, papi... No, Sofía, no. Mónica. Mateo. No. Tiene que aprender a comportarse.
Buenos días. Hola. ¿Pudiste dormir? No. ¿Qué pasa? ¿Ahora tú también estás molesta conmigo? Anoche Sofía estaba muy asustada. ¿Es puro teatro? Esta vez no. Y no tenías por qué gritarle así. Oye, espera. Mira tu hombro. ¿Qué te pasó? ¿Te has golpeado con algo? No. No creo. Qué raro. ¿Sofía? Está dentro de la casa. Anda, habla con ella. Y no te pongas de mal humor. ¿Sofía? Uy, no. Mi hija ha desaparecido y ahora... ¿qué voy a hacer? Va a ser imposible encontrar a mi hija. ¿Dónde se habrá metido, ah? ¡Ajá! ¿Qué pasa, Sofía? Papá, de verdad, esta casa no me gusta. Yo creo que está embrujada o hay fantasmas, papá. Y hay un niño que siempre me está molestando. Ven, ven acá. No existen las casas embrujadas. No existen los fantasmas. Podemos llamar un cura. Hija. Por favor, papá. Por favor. Thank you.
Eddie. Hola. Hicimos sándwiches. ¿Qué tal tus fotos? Más o menos. Bueno, estuvimos hablando con Sofía. Ya sabes que acá no hay fantasmas, no hay casas embrujadas, ¿no? Oh. Eso está malogrado. ¿No le sabe mal? No, lo acabo de comprar. Bueno, no importa, igual no tengo hambre. Bueno, que ya me estás empezando a preocupar. Así que no duermes, no comes. ¿No será mejor que veas un doctor? Anoche dormí un par de horas, pero... ¿No estaré embarazada? Sofía tiene razón. Mónica. Yo sé que tú recién has empezado el trabajo. No, eso no importa. Eso no importa. Oye, escúchame. Voy a ver la forma de salir del contrato del alquiler y a buscar otra casa. Bueno, mañana tengo reuniones todo el día, pero el martes o el miércoles, no sé, no lo puedo hacer de inmediato. No, hay problema. Hey, ¿qué pasó? ¿Están bien? Mateo, soy el padre Rafael. Mónica y tu hija me llamaron. Papá. ¿Estás bien, hija? Me asusté horrible. Llamaron a la capilla del pueblo y vine a bendecir la casa.
Muchas gracias, padre. No, no hay por qué. Bueno, ya está papá acá, así que me puedo ir tranquilo. No te olvides lo que hablamos. Mónica, ¿podemos conversar, Mateo? Ya vuelvo. Supongo que quiere una donación para su iglesia, ¿no? Mateo, el Fondo Lasarte no es un buen lugar para quedarse. El Fondo Lasarte, no sé de qué me está hablando. Me refiero a que deben abandonar inmediatamente la casa. No quise asustar a tu hija y a tu novio, pero... Tengo que regresar con mi familia. Mateo. No vuelva más por acá. Buenas noches. Mateo. Tómala. ¿Qué daño te puede hacer? Tómala. ¿Algo más? No pongas en riesgo a tu familia. No lo hagas. ¿Me pueden decir qué pasó? Papá fue horrible y me jalaron dentro del closet de mi cuarto y me quedé encerrada. Ya lo sé, me lo dijo Mónica por teléfono. Papá. Tengo que hablar contigo. Mónica sabe lo que pasó, ¿no es cierto? Cuéntale. ¿Te acuerdas de lo que te dije? Es una conversación entre adultos. ¿Por qué no nos esperas en tu cuarto? No quiero ir a mi cuarto sola, puedo ver tele. Ya, está bien. Tengo que mostrarte algo. Mónica, entiendo que Sofía puede imaginarse cosas, pero tenías que llamar a un cura. No está imaginándose cosas. Lo que pasa en esta casa no es normal. Siempre he respetado tus creencias, pero no quiero que mi hija crezca creyendo supersticiones. No es una superstición. Ordeno y mando con la fuerza de Dios omnipotente a todos los espíritus inmundos, a todas las presencias, que se vayan al infierno eterno. ¡Papá! ¡Papá! ¡Rafael! ¡Corre! ¡Papá, cuidado! ¡Sálvete, hijo! ¡Papá! ¡Rafael, corre! ¡Corre! ¡Satanás! ¡No! ¡Corre! ¡Sálvate! ¡Sálvate, Rafael! ¡Por favor, hijo!
Es la mejor cosecha que se ha dado en este pueblo. Y yo tengo la última botella. Si por mí fuera, oficiaría la misa con pisco. ¿Por qué no me dijiste que habías estado antes en mi casa? No me hubieras escuchado. ¿Y qué era tu papá? ¿Era un chamán? ¿Era un brujo? Investigador paranormal. Así le dicen. A él le hubiese gustado que le siga los pasos, pero yo elegí a otro jefe. ¿Qué pasó? El viejo se metió con fuerzas que no pudo enfrentar. Son dos presencias. El niño Gabriel murió cuando aún era inocente. Y Victoria es pura venganza, puro odio. Es muy peligrosa, Mateo. ¿Venció tu padre? No los venció. Solo pudo contenerlos. ¿Aló? Papá. ¿Sofía? No sé qué le pasa a Mónica. Escucho un estruendo del segundo piso. ¿Dónde estás? Detrás de la tela, ¿te acuerdas? Quédate ahí, no te muevas, yo ya voy para allá. Papá, por favor, apúrate, tengo miedo. Algo está pasando en mi casa, tenemos que ir. Tienes que confiar, tener fe en mí.
Sofía. Sofía. Mateo. Mateo. ¿Daño? No. Hablar con Mónica. Tal vez todavía se pueda. Mónica, Mónica, tienes que luchar. Mi amor, escúchame, tú puedes hacerlo. No, 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 no.
No se pierde. ¡Papá! ¡Sal! Sofía, quédate ahí. Te ordeno que te humilles ante el Todopoderoso. Que te hables y obedezcas al gran señor. ¡Nakama retro! ¡Hijo! ¡No eres nada!